Al río Bonito se llega por la ruta 40 hacia Bariloche. Está la salida hacia la derecha, pero no está muy bien indicada, así que hay que tener bastante cuidado. Si llegan a Puerto Manzano es que ya se pasaron. Comenzamos recién el sendero del río Bonito. Este río acompaña desde la montaña hasta el lago. El sendero está muy bien indicado y es un trekking muy simple, caminando junto al río de aguas cristalinas. Al tiempo se llega a Nahuel Huapi con una amplia y tranquila playa. Como ven, estoy en pleno bosque y les voy a mostrar una experiencia inmersiva que se llama Shinrin Yoku. Se originó en Japón y acá se lo conoce como baños de bosque. Comenzamos con un pequeño taller que no es específicamente el baño de bosque, sino que es para que la gente ingrese en la conexión con el entorno y con el bosque. Si vamos a ver los beneficios de los baños de bosque en la naturaleza, son múltiples. Esto en Japón ya lo tienen tomado como una actividad sensorial de primera instancia para todos estos beneficios que te conté, y está incorporado al Ministerio de Salud de Japón como lo que le llaman la receta verde, donde el médico en la primera etapa, en lugar de prescribir un comprimido, prescribe un baño de bosque por determinada cantidad de meses o de días o de semanas. El fungilongo ataca la rama, ¿no es cierto? El árbol, como defensa, genera esta protuberancia. Es fantástico el recorrido que mezcla diferentes experiencias junto al río y el bosque. Juan Aubert, aparte de amigo, es el director y guía de anfitriones, la empresa que ofrece esta experiencia. Además, es el primer diplomado en esta especialidad en este país. Finalizamos la actividad con un té de hierbas y frutos patagónicos. Cada día es diferente a otro, con participantes diferentes. Un baño de bosque nunca es igual al otro, siempre es diferente. Así que muchas gracias por eso. Bueno, y acá volviendo junto al río, les digo que es una experiencia increíble, realmente muy especial, y no dejen de hacerlo cuando vengan a Villa La Angostura. El Hotel Correntoso, por su estilo y personalidad, es mi favorito en Villa La Angostura. este hotel de más de 100 años es un ícono en la zona y con un diseño y estilo excepcional. El Hotel Correntoso tiene más de 100 años. Está ubicado justo a la desembocadura del río Correntoso hacia el lago Nahuel Huapi y tiene esta espectacular vista. Ofrece una excelente gastronomía gourmet en la que se destaca su servicio de té. Con una estudiada variedad de tipos de té y exquisitos platos, tanto dulces como salados, acompañan el servicio junto a la infaltable y espectacular vista. Hoy comenzamos madrugando para ver un espectáculo único, el Lago Espejo al amanecer. Este lago está apenas se inicia el camino de los 7 lagos, ideal para tomar fotografías, filmar, meditar o simplemente sentarse y admirar el lugar. Y ahora emprendemos el camino al Cerro Bayo. Si bien es un lugar destinado para esquí, en verano se disfrutan caminatas, cabalgatas, mountain bike y muchas otras cosas más, aparte de disfrutar de la espectacular vista desde la cumbre. Este es el nacimiento del río Bonito. Así empieza. Ahora vamos a ir hasta la cascada del río Bonito. ¿Se acuerdan que hicimos el trekking de este río? Y ahora estamos en el Cerro Bayo bajando y estamos a mitad de camino y ahí tienen acceso a esta cascada. Ubicada a poca distancia de la ruta, hay lugares para descansar y pasar un agradable momento. A poca distancia del Correntoso se encuentra Bandurrias, un restaurante y bar con una muy buena comida y tragos, además de excelente buena onda y magníficas vistas del puerto y el lago. Atendido por sus dueños, es un lugar especial para el atardecer disfrutando de excelentes vistas. Ahora acabamos de llegar a Bahía Manzano. Los voy a llevar a recorrer primero el Muelle Viejo. Hoy pasamos gran parte del día en Bahía Manzano, con su puerto con elegantes embarcaciones y un barrio que nos permite acercarnos con nuestra camioneta hasta la orilla y practicar kayak y hacer excelentes caminatas. Volvemos al Correntoso para disfrutar de una excelente cena, otra de las destacadas características gourmet del hotel aparte del té. Amigos, así termina el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, espero que lo hayan disfrutado y les deseamos excelentes viajes.